la Marina de Guerra del Perú, en reconocimiento a la acción, valentía y coraje demostrado por el señor capitán de navío Manuel Antonio Villavicencio Freire, comandante de la corbeta Unión, y su dotación, cuenta dentro de su escuadra con la fragata misilera Buque Armada Peruana Villavicencio, Fostromay 52, unidad de combate que me honro en comandar y que viene cumpliendo eficientemente con el misionamiento dispuesto por nuestra institución, tanto en el mar de Grau como en operativos multinacionales realizados en aguas extranjeras. Que el arrojo y valentía de todos aquellos marinos que ofrendaron sus vidas en defensa de sus ideales y por ende de nuestra patria, sirva de ejemplo a las futuras generaciones para que constituyan como una enseñanza invalorable que todos tenemos la sagrada misión de velar por el país que nuestros héroes forjaron. ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Estimados señores, es para mí un honor, en un día como hoy, 17 de marzo de 2014, el dirigirle palabras de agradecimiento en representación de los familiares del que fuera el heroico vicealmirante de la Armada del Perú, don Manuel Antonio Villavicencio Freire. En ocasión de celebrarse el 134º aniversario de la heroica victoria naval de la doble ruptura del bloqueo de Arica por la corbeta Unión. Por la corbeta Unión a tan distinguido Victorio. Y dijo así: aquí, delante del último vestigio de nuestra querida nave, perpetuo testimonio del deber cumplido, delante de este mástil que un día rodeamos con nuestras armas, me descubro reverente, implorando al Ser Supremo por la aventura de nuestra patria y por la preponderancia de su ejército y marina. Era el año 1980 y era imperativo romper el bloqueo que la escuadra chilena mantenía en el estratégico puerto de Arica, que por mar la tenía aislada, bloqueada por la escuadra enemiga con sus buques Cochrane, Matías Cousiño, Huáscar, Amazonas. Entonces Villavicencio, siendo comandante de la corbeta Unión, el mejor buque que quedaba después de la Independencia y Huáscar, es llamado a Palacio por el presidente de la República, y después de las expresiones e instrucciones del presidente, el entonces comandante Villavicencio da como respuesta lo siguiente: no vacilo en decirle a vuestra excelencia que entraré al puerto sobre la escuadra bloqueadora en cumplimiento del deber, pero del regreso no puedo responder. Y supo responder con el regreso de su buque, llegando al Callao averiado, con heridos y muertos, pero con el pabellón en alto. La hazaña victoriosa para el Perú realizada en la rada de Arica contra la escuadra chilena se da por la pericia náutica, valentía y trabajo en equipo de todos y cada uno de las personas que participaron en la corbeta Unión y pelearon y colaboraron con decisiones acertadas y honor al más alto grado posible. Por eso nunca pudieron los enemigos con ellos. Y son importantes las lecciones que nos dejó: patriotismo, valor, preparación profesional, liderazgo, alto sentido de responsabilidad y, por último, riesgo calculado y estrategia para lograr el objetivo. Todas estas son buenas lecciones profesionales y de vidas. Nuestro gran almirante Miguel Grau y almirante Villavicencio, qué orgullo para nuestra Marina de Guerra por ser reales representantes de nuestra gente. Fallece como senador en Lima el 20 de diciembre de 1925, con todos los honores correspondientes y cubriéndolo con el pabellón nacional que tanto defendió y respetó, quedando por tanto su nombre unido a las brillantes páginas de nuestra historia naval y nacional. Hoy sus restos reposan en la cripta de los héroes con dos de sus hijos, uno de ellos porque fue de la dotación del Huáscar y peleó en el combate de Angamos,
y el segundo de sus hijos porque fue a pelear con su padre en Arica con la corbeta Unión. Señoras y señores, en nombre de los familiares del héroe, muchísimas gracias. Las últimas palabras del señor Manuel Villavicencio me llevan a la mente algo, que en este momento la importancia que reviste de sentirse honrado, ser descendiente de un héroe naval. Lo felicito, señor ingeniero, y esta noche lo vamos a juramentar en Promarina con mucho cariño. Así como referirme a Fernando Grau, descendiente del almirante Grau, al señor Manuel Bolognesi, descendiente de nuestro héroe nacional, coronel Francisco Bolognesi, y como Luis Ferré, señor contramirante, sobrino nieto de nuestro héroe Diego Ferré Sosa. Tengo un papel porque pienso que poder hablar a Miraflores hay que decirle siempre lo que uno siente con relación a este distrito. Y soy vecino de Miraflores y no puedo negar lo que vivo y veo. Y es bueno recordar, porque la historia la vamos haciendo conforme transcurre el tiempo y las personas. Y agradecemos a Miraflores por este acto que fue tan lindo.